En la página 76 recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logros, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván.
Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Samara sa shadara samara yape. Tayata om gate gate para samgate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. Y recitamos el ofrecimiento de mandala. Osashibuki yunshin meto tramri rabli. Sabgechukicharpa
Baptusol Idam Kuru Rana Mandala Kamniyatayami Chotan Soki Chonam La Chanchu Pardu Tani Kersuchi Taki Jinso Ki Pesonam Ki Drola Penshe Sangye Drupasho Chotan Soki Chonam La Chanchu Pardu Tani Kersuchi Daki chunye ki pesonam ki Dola penshi sangye drupasho Chotan tsuki chonam la chanchu pardu tani kyapsuchi Daki chunye ki pesonam ki Dola penshi sangye drupasho Tratemos de generar una buena motivación, que ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas pensando que con ellas estamos creando las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado iluminado seremos capaces de guiar a todos los demás seres a ese mismo estado iluminado. A ver, por favor, que no me puedo concentrar. Escucho ruidos y alguien que anda hablando por aquí, entonces me estoy distrayendo mucho. Vale. Ane di koa la demo gos. Di nambar nambe chogi. Vale, si os habéis fijado, lo que primero tratamos de establecer y que quede muy claro es la motivación de por qué lo estamos haciendo. Y si nosotros decimos, pues tratamos de generar la motivación que vaya dirigida hacia los demás, pensando que esta acción que vamos a hacer de escuchar enseñanzas sea para el beneficio de todos los seres, para todos los seres, tantos como seres en el espacio existen, que sea para ellos. Y es que cuando nosotros hacemos algo virtuoso, pero lo hacemos pensando únicamente pues en nosotros mismos, pensando pues para que yo esté bien, para que en esta vida pues sea feliz, esté contento, pues entonces lo que vas a conseguir solo va a ser en relación a esta vida, a esa felicidad o beneficio, pero únicamente en esta vida. Y cuando nosotros nos planteamos una motivación, pero pensando únicamente en esta vida, entonces ese acto de, como en este caso, de escuchar las enseñanzas, no se vuelve realmente una acción dentro del,
del camino budista. No se llamaría una práctica budista, aunque sea una práctica virtuosa, pero si está pensada para obtener la felicidad únicamente en esta vida, no se vuelve una práctica espiritual. Cuando nosotros pensamos más allá de esta vida, cuando nosotros incluso nos planteamos para ya no estar, si estoy haciendo esta acción virtuosa es para ya no estar más dentro de la existencia cíclica, para salir de la existencia cíclica, aunque no es la intención o motivación superior, ya es una motivación que va más allá de esta vida, y por lo tanto eso ya lo podemos llamar una práctica espiritual budista. Ya es una práctica espiritual. De hecho, cualquier acción que hacemos y la estamos haciendo con la motivación de salir por completo de la existencia cíclica, pues entonces ya se vuelve, esa misma acción virtuosa ya se vuelve como un antídoto para eliminar la existencia cíclica, porque va dirigida a alcanzar la liberación de la existencia cíclica. Pero si nuestra motivación no es únicamente alcanzar ese estado liberado, sino realmente nuestra intención es para beneficiar a todos los seres, entonces, como es una intención que abarca muchos, muchos seres, estamos pensando en muchos seres, entonces la virtud que se acumula con esa motivación es mucho más grande, se acumulan más méritos. Y un poco en forma de broma, dice Geshe-la, cuando nosotros vamos a preparar una comida y la planeamos muy bien, nos organizamos muy bien la preparación, antes de ponernos a cocinar ya la hemos planeado, ya no los hemos organizado bien, entonces ya la comida cuando la estamos haciendo, como ya lo hemos preparado anteriormente, ya tenemos muy claro el proceso, entonces la comida nos va a salir bien, va a salir rica esa comida, porque no ha sido improvisada, ha llevado toda una planeación anterior. Pues de igual manera, el tiempo que nosotros le estamos dedicando para estar aquí, estas tal vez 2 horas que estamos aquí, si nosotros generamos una buena intención, entonces se vuelve una acción muy virtuosa. Porque el hecho de estar aquí, no estamos aquí para hablar acerca de cómo matar a alguien, ni estamos hablando de cómo robar o cómo dañar a otra persona. En realidad lo que tratamos de hacer en este momento es de generar ese buen corazón, de tratar de ser cada vez mejores personas. Por eso, la acción en sí ya de estar aquí, de escuchar enseñanzas, como va dirigida a tratar de ser cada vez mejores, es algo que nos va a beneficiar principalmente a nosotros. Porque el que estas enseñanzas nos sirvan o no nos sirvan, no sean beneficiosas o no, únicamente va a depender de la motivación que tenemos al escucharlas. Si nosotros estamos aquí porque tenemos un problema y tenemos la esperanza de buscar una salida, de buscar otra perspectiva a nuestro problema, y por eso estamos aquí,
O porque vienes a ver que pues eso te puede, si tú tratas de generar una buena motivación, una buena intención, una apertura a la hora de escuchar, pues eso es algo que a ti te va a beneficiar. Si tú tratas de estar abierto a estas enseñanzas, entonces el primer punto que se ha hablado es tratar de generar una motivación que no vaya dirigida únicamente a tu bienestar propio, sino dirigida al bienestar de los demás. Y entonces, ya con esa motivación, tú mismo te estás beneficiando. Lo quieras o no, tú mismo te estás beneficiando. Pero si la razón por la que estás aquí es para ver de qué me va a hablar, si tiene sentido, si no tiene sentido, si a ver qué tanto sabe o no sabe, pues bueno, lo que podamos sacar de esta charla o no va a ser únicamente dependiendo de nuestra propia motivación con la cual lo estamos escuchando. Y a lo mejor tal vez con una motivación más bien de desmenuzar unas enseñanzas, tal vez no nos vamos a beneficiar tanto como si realmente nos abrimos a que esto que vamos a escuchar sea del beneficio de otros, para otros. Oda, tendrás res. Ah, chévere, son de tonal yoga, chévere, lo yo, mini pasalala, chisona, chévere, de chisan de gomares, modestos. De aquí yo mare. De chin de gomares, chévere, lo yo, tonanche, lo yo, chévere, lo yo, mengue, mini ti, chisana, chena, chidan. Y cuando hablamos de las enseñanzas, por ejemplo, una persona, supongamos dos personas, una de ellas pues tiene un gran interés por las enseñanzas y no solo un interés, sino que además las estudia y las trata de aplicar en su vida. Y otra persona que cuando hablamos de enseñanzas puede ser cualquier camino espiritual, es decir, una persona que tiene interés por un camino espiritual y que además trata de seguirlo, de aplicarlo en su vida, comparado con otra persona que no lo hace, la diferencia entre estas dos personas es en la felicidad que logran, en la felicidad que consiguen. Esto es a nivel general. Cada caso, cada persona es muy particular y cada caso es diferente. Pero hablando en general, alguien que tiene interés por un camino espiritual y alguien que no lo tiene, pues puede haber en general una diferencia en cuanto a grado de felicidad que pueda conseguir. Ta nambra chigi ta so 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 mi kere ka ne chene chi rashi kya ya sam le yindu ne kunjo ge kya gre ne ma la lama yu chi kya gre sam chi ro a chu su chi ra gi yo res ta nam sha yin du ta ta na sa ne me na in te ka lo ka ke me ne sam da tu du che ne ne ra chi kya ma ma te ke ji chi o ke ne gi ji ma re sam gu du sam ne che ne o ti ne chi res in te son za o Chöba o tindayi arayız. Yine çöba rönşi kegim arayız ne sigmez. O da gana şimdi çö menge mezi gibi ya ama arayız sigmez. Çi içene o tindayi çöba şimdi bu arayız. Por ejemplo, ¿y cómo podemos ver esta diferencia entre un creyente y un no creyente? De nuevo, esto a nivel general. Cada caso luego también es particular, pero a nivel general, una persona que cuando en su vida tiene un problema, surge un problema grande que le provoca mucha angustia, mucha desesperación. Cuando alguien no tiene una creencia a la cual recurrir, por ejemplo, no sé, un Dios en el cual cree, confía, o una religión, una creencia, cuando no tiene nada, entonces cuando vienen esos problemas, no tiene nada en lo que sostenerse, en lo que sobrellevar esos problemas. Porque una persona que es creyente en una religión o en un pensamiento, cree en algo, tiene un camino espiritual, cuando vienen las situaciones problemáticas, pues recurre a ese camino espiritual que trata de seguir, en el cual confía.
Y si tiene un problema y si cree en Dios, pues dice, bueno, Dios me ayudará, Dios sabrá por qué me pone estas pruebas. O si cree más bien en la ley de causa y efecto, pues entonces eso le ayuda a poder ver ese problema desde otra perspectiva y llevar ese problema de una manera mucho más sana, mucho mejor. Porque una persona que no cree nada, que no tiene un camino espiritual, que no sigue nada ni confía en nada, pues cuando le vienen problemas no tiene realmente nada en lo cual pueda recurrir, en lo cual pueda buscar ayuda, en lo cual pueda confiar. Y por eso cuando hay problemas muy graves que provocan mucha angustia, mucha desesperación, como no tiene nada a lo cual recurrir, en lo cual creer, pues por eso se llega al extremo de suicidarse. Es decir, es mucho más fácil que una persona que no tiene ninguna creencia caiga en la desesperación y cometa suicidio que una persona que tiene una creencia, que tiene algo en que basarse en situaciones difíciles, sabe a qué recurrir. No quiere decir que todos los que son seguidores de un camino espiritual jamás se suicidan, no hay ninguno que se suicide, eso no es verdad. También hay muchos que, aún teniendo una creencia, teniendo un camino espiritual, pues también se suicidan, pero son minoría comparado con aquellos que, no teniendo ninguna creencia, pueden caer más fácilmente en la desesperación y en el suicidio. Pero también es verdad que hay personas que no son creyentes de nada y sin embargo llevan una vida muy estable y muy feliz, una manera y una perspectiva de vida también muy sana y muy buena. Hay los dos casos, pero a nivel general, hablando muy general, es tener un camino espiritual, tener una creencia en situación difícil nos puede ayudar. Para aquellas religiones en las cuales creen en una vida después de esta, pues saben que lo que principalmente hay que trabajar es para, no para esta vida, sino para la que viene. Y bueno, pues para aquellas religiones, aquellas creencias que piensan en una vida después de esta, entonces se dedican más a actuar en esta vida, a trabajar para construir, para crear las causas y tener una buena vida en el futuro. Es decir, y esto no va en contra de nuestra sociedad, porque vemos como una persona, en la sociedad hay ciertas reglas, ciertas normas, hay una forma natural en la cual nos movemos, y es decir, vemos que en la sociedad se califica como algo negativo el robar, el mentir, la infidelidad, el orgullo. No es que sea algo propio de una religión o de una filosofía o de una creencia, sino es algo a nivel social, que incluso en nuestras leyes también se ve reflejado en las leyes.
cómo esas acciones se consideran negativas, porque afectan a la sociedad, afectan a otros. Entonces, las religiones también van de acuerdo a esas reglas sociales. Y también por eso dicen no robar, no mentir, no tener una conducta sexual incorrecta, no ser infieles, no generar orgullo, etc. Se hablan de las 10 acciones negativas o 10 acciones no virtuosas que debemos de evitar hacer. Porque si nosotros evitamos esas 10 acciones negativas, y eso no solo es del budismo, sino también se comparte con otras religiones, pues estamos, al evitarlas, pues estamos siendo mejores personas, unas personas buenas, y en ese actuar bueno vamos a encontrar nuestra propia felicidad, porque sabiendo lo que son las acciones negativas, pues tú tratas de evitarlas y cultivar las acciones buenas, como es una mente que tiene paciencia, que es más tolerante, una mente que trata de ser más respetuosa y amorosa hacia los demás. Tratas de cultivar esas cualidades porque tú las consideras buenas, virtuosas, y que esas cualidades que cultivas en el futuro te van a traer un buen resultado, van a madurar en algo bueno. Y por el contrario, si alguien pues hace lo contrario, es decir, si alguien roba, miente, mata, es infiel, etcétera, etcétera, pues son acciones malas, acciones negativas, y las religiones que creen en una vida después de esta, pues por eso también nos hablan de que después de esta vida, según lo que hayamos hecho en esta vida, o vamos a un lugar bonito, al cielo, o nos vamos a un lugar hacia abajo, al infierno, donde se va a experimentar mucho sufrimiento, mucho malestar. Pero es consecuencia de nuestras propias acciones. Si somos malos, pues nos iremos para abajo. Si somos buenos, iremos hacia arriba. Eso es porque se cree en una vida después de esta. En general, todos queremos, eso es algo general, todos queremos ser felices. A ninguno de nosotros le gusta sufrir. No quiere sufrir, no quiere experimentar sufrimiento. Todos queremos ser felices. Pero en vez de ir creando causas para ser más felices, para encontrarnos con lo placentero, con la felicidad, etc., en realidad estamos creando causas para seguir experimentando sufrimiento o problemas. Curiosamente, no queremos experimentar sufrimiento, pero creamos causas para experimentar sufrimiento. Y las causas que nos llevarían a la felicidad que deseamos, no las hacemos. Y entonces, por eso, entonces, precisamente como nosotros buscamos la felicidad y no queremos sufrir, y sin embargo, en vez de crear causas de felicidad, creamos causas de sufrimiento, lo que nos habla la filosofía budista es de conocer, primero hay que conocer, si no queremos sufrir, hay que investigar cuáles son las causas que originan el sufrimiento que no deseamos. Porque si las conoces, entonces sabes lo que tienes que evitar hacer, es decir, no seguir acumulando causas que te causen sufrimiento. Y crear las causas que te causen felicidad. Entonces,
Así que aquí es cuando se plantea esa ley de causa y efecto. Pero podemos seguir creando causas para estar todavía dentro de la existencia cíclica. Pero mientras, aunque tú no quieras, nadie queremos sufrir, nadie desea sufrimiento. Y si de verdad deseas dejar de sufrir por completo, liberarte totalmente del sufrimiento, entonces significa liberarte totalmente de la existencia cíclica, del continuo nacer y renacer. Y para liberarte de esa existencia cíclica, requieres de eliminar los engaños o las emociones aflictivas, porque mientras esos engaños continúen estando presentes en nuestra mente, significa que seguimos estando dentro de la existencia cíclica. Y eso a su vez significa que estamos todavía dentro de seguir experimentando sufrimiento. Y bueno, esto es algo que algunos de ustedes ya habrán escuchado en otras ocasiones, pero también hoy nos acompañan personas que son muy buenas y por eso quiere volver a comentarlo. Lo voy a comentar de una forma muy general. No, todo lo que no, a nosotros nos causa malestar, todo lo que nosotros no deseamos experimentar y va desde elementos de la naturaleza, como puede ser una, como aire, como lluvia, como fuego, como enfermedades, pueden ser tanto de la naturaleza como nuestras propias, de nuestro cuerpo, enfermedades, etcétera. Toda aquella situación desagradable que experimentamos, ¿de dónde proviene? Por ejemplo, el que el clima, pues, sea tan malo. Algunos incluso llegan a enfadarse con el clima, decir qué mal está el clima, está fatal, cómo está lloviendo, o se enfadan con el viento tan fuerte, etcétera. Pero es un poco absurdo enfadarse con el viento, con el clima. Y si nosotros nos, pero claro, se enfadan porque es algo desagradable, lo están experimentando como algo desagradable. Pero en realidad esas cosas desagradables que experimentamos, que puede ser desde nivel general, como es decir, cosas que compartimos con los demás, como puede ser mucha lluvia, mucho viento, un mal clima, son consecuencias también de nuestras propias acciones. Todo lo que nosotros experimentamos es consecuencia, es resultado de lo que hemos hecho en el pasado. Entonces, si nosotros experimentamos una situación desagradable, un clima desagradable o una situación personal desagradable, es únicamente consecuencia de nuestras acciones negativas. Por eso, si lo que queremos en el futuro es experimentar situaciones
agradables de felicidad, pues estas únicamente vendrán como consecuencia de acciones nuestras, pero de acciones bondadosas. A veces lo que experimentamos es a nivel colectivo, en general, como por ejemplo, pues podemos ver que últimamente en este país pues hay un gran problema económico, también hay un gran problema de paro, y el hecho de que este problema se experimente por una gran población es porque hay una experiencia en común, consecuencia de sus propias acciones negativas. Se crea una acción negativa y a lo mejor esa acción negativa también es compartida, la han hecho otras personas, y entonces por eso se vive un resultado de esa acción negativa en común, aparte de los problemas individuales que cada uno tiene, que también es consecuencia de las acciones de cada uno de nosotros. Pero aún viviendo un problema colectivo como puede ser la crisis, el desempleo, hay personas en este mismo país que no están padeciendo de esos problemas, que tienen una economía estable, que tienen un trabajo estable, un trabajo bien remunerado. Y entonces, si ellos no están experimentando esta crisis económica, este desempleo, es porque ellos no han creado las causas para experimentarlo. Y quienes lo están experimentando es porque en el pasado han creado causas negativas que los lleva a experimentar resultados negativos como el desempleo, crisis económica, etc. Es decir, si uno no crea la causa, no experimenta el resultado. Porque en un país como este, pues es muy fácil culpar de estos problemas económicos y del desempleo, culpar al presidente o a los que dirigen el país. Y puede que en cierto modo haya ciertas condiciones que han creado por las cuales estemos en crisis, pero no son la causa raíz del problema que experimentamos. Simplemente han sido la condición que han creado las condiciones para que lo que nosotros hemos acumulado en el pasado ahora madure, y madure como estos problemas, con esta crisis. Si antes nosotros no hubiéramos creado la acción negativa, entonces no estaríamos experimentando estos problemas. Y por eso se ve muy claro cómo hay quienes, como no han hecho esas acciones negativas, pues por eso no experimentan los problemas de crisis ni de desempleo. Y hay otros que sí lo están experimentando como consecuencia de sus propias acciones. De esta manera se ve cómo funciona o cómo se relaciona la causa y el resultado. Por lo menos nos hace plantearnos que tal vez exista, sea esa la razón por las cuales unos experimentan dificultades y otros no la están experimentando. Y hay un dicho tibetano que dice: si tú quieres saber lo que has hecho en el pasado, simplemente tienes que observar lo que está a tu alrededor, lo que estás viviendo, las experiencias que estás teniendo. Si tú quieres saber lo que has hecho en el pasado, nada más tienes que ver lo que estás experimentando ahora, lo agradable o desagradable que experimentas ahora. Y si quieres saber
¿Cómo va a ser tu futuro? ¿Cómo vas a estar en tus vidas futuras? Nada más tienes que observar cómo se encuentra tu mente. Es un dicho, pero en ese dicho está reflejado la ley de causa y efecto, que lo que estamos experimentando en este momento es consecuencia de lo que hemos hecho en el pasado. Y si quieres saber cómo te va a ir en el futuro, nada más tienes que ver cómo está tu mente, qué tipo de mente tienes, te va a indicar qué tipo de vida futura vas a tener. Porque es verdad, a nivel externo hay ciertas condiciones que hacen madurar lo que nosotros hemos acumulado en el pasado. Entonces, todo lo que experimentamos ahora es consecuencia de nuestras acciones pasadas. No quiere decir que nosotros ya no tenemos nada que hacer, pues ya no hago nada, no me muevo, ya todo lo que experimento ya es consecuencia de mis acciones pasadas. No es cosa de no moverse o no hacer nada al respecto. Por supuesto que puedes hacer todavía muchas más cosas. Puedes seguir creando más causas que te lleven a experimentar causas positivas, acciones positivas, que en vez de llevarte a experimentar malestar, te lleven a experimentar bienestar, felicidad. Entonces, todavía ahora tienes la oportunidad de hacer algo, de cambiar y poder encontrarte con lo que deseas. Y está muy claro cómo, cuando ponemos ejemplos, de que hay algunas personas que durante su vida se esfuerzan muchísimo, 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 trabajan muchísimo para conseguir su objetivo, para conseguir algo, no sé, para conseguir un proyecto que tienen en su vida o para poner un negocio. Se esfuerzan muchísimo, muchísimo, pero aún con todo su esfuerzo, con todas sus ganas, no lo consiguen. Mientras que hay otros que ni siquiera ponen esfuerzo, nada más hacen dos, tres cositas y ya consiguieron el negocio, ya consiguieron, son exitosos, ya lo consiguieron todo. ¿Por qué unos ponen tanto esfuerzo y no lo consiguen y otros poniendo el mínimo esfuerzo lo consiguen? Pues porque depende de lo que hayan acumulado en el pasado. Hay quienes han creado la causa para encontrarse con lo que deseaban y por eso se encuentran, y hay otros que no lo han acumulado y entonces, por más que se esfuercen, no lo consiguen. Lobjong chewe na kashe kalle shita majam na na hulu che te na lobjong chewe shita riri duwaas kashe pa shivuji kalle chem, senil manye kalle chem na yung maru di yung duwaas te ta ngara khomba chung ma chung khomba ay ong re mi shio tsinde ki chende maru, shinde chende shina tsundu shita tsumburi chiki tsundu tsum yo maru no di say sa gyudu dhebu singi di ta yiji chigu ya di kachimur res. Y otro ejemplo de cómo funciona esta ley de causa y efecto. Cuando una persona, hay quienes sin estudiar mucho, de hecho llevan una vida muy relajada, apenas hacen algo, no estudian mucho y sin embargo les va bien en los exámenes, sacan muy buenas notas y no estudian apenas y algo, más bien llevan una vida demasiado tranquila. Y hay otros que están ahí realmente muy metidos en el estudio y estudian y estudian y le dedican muchas horas, muchas noches estudiando, estudiando, estudiando y no lo consiguen o apenas si lo consiguen. Mientras que otros, sin casi ni estudiar ni esforzarse, consiguen las mejores notas. Si no hubiera esa ley de causa y efecto, supongamos que no existiera, entonces el que se esfuerza más es el que debería de tener la mejor nota y el que no se esfuerza nada no debería tener una buena nota. Pero vemos casos en los cuales hay quienes pues son muy listos, tienen una inteligencia muy avanzada y entonces con muy poquito que se esfuerce ya lo entienden todo y consiguen una buena nota. Y esto significa que no solo está lo que estamos experimentando lo que hacemos en esta vida, sino lo que también hemos hecho en el pasado. Y hay quienes pues se han familiarizado muchísimo con el estudio y a lo mejor con una determinada materia y por eso ahora sin esfuerzo alguno se les facilita muy bien, no tienen ni que pensarlo mucho y ya sacan un buen resultado. Y hay otros que como anteriormente no se han familiarizado, en vidas anteriores no se han familiarizado tanto con ese estudio, con esa materia, pues es algo
prácticamente muy nuevo para ellos, por eso les cuesta más trabajo entenderlo y comprenderlo. Esto es para que nosotros tratemos por lo menos un poquito de entender a qué se refiere con la ley de causa y efecto, porque el poder confiar en esta ley nos va a beneficiar. Claro, algunos van a decir, no, no, el que uno saque buena nota y otro saque mala nota es porque uno es listo y el otro no es muy listo. Pero vale, pero ¿por qué uno sí es muy listo? ¿Por qué uno es muy inteligente y por qué el otro no es tan inteligente? Pues porque en las vidas anteriores pues ha acumulado uno las causas para tener inteligencia y otro no ha acumulado las causas para tener más inteligencia. Entonces, tiene más inteligencia porque ha creado las causas para tener mucha inteligencia. Y si no tiene inteligencia es porque en el pasado no creó las causas para tener inteligencia. Entonces, el que uno tenga y otro no tenga, pues depende de lo que haya acumulado o no haya acumulado en el pasado, porque lo que experimentamos es consecuencia de lo que nosotros hemos acumulado en el pasado. Y si nosotros, pensando, dándole vueltas de esta manera a la ley de causa y efecto, pues nos va a ayudar a creer en esta ley de causa y efecto. Y entre más tengamos una mayor convicción en la ley de causa y efecto, entonces cuando surjan problemas, los vamos a saber tolerar mejor. Vamos a saber sobrellevar esos problemas mejor. No nos van a dejar abatir los problemas. Porque, como dice Shantideva, y esto lo dice Shantideva pues porque todos los que estamos aquí, todos tenemos problemas, mayores, menores, lo que queráis, pero todos en alguna medida tenemos problemas. O algunos están en forma de enfermedad, como dice Gisela, yo tengo ahí varias enfermedades, o otros tienen otro tipo de problema. Pero todos tenemos problemas. Entonces, lo que nos dice Shantideva es, si tú puedes resolver ese problema, si tienes solución, entonces trabaja para solucionar ese problema. En vez de angustiarte, preocuparte y desesperarte, haz algo por solucionarlo. Pero a lo mejor tu problema no tiene solución. Entonces, angustiarte, preocuparte, desesperarte, no te sirve de nada porque no va a solucionar el problema. Entonces, si tú estás experimentando un problema, sea cual sea, es porque tú en el pasado creaste una acción negativa. Creaste la causa para experimentar problemas. Ahora, eso que habías creado, ahora ha madurado. Y la forma de madurar es en forma de problemas, de dificultades, de situaciones no deseadas. Pues entonces simplemente dices, bueno, aceptarlos. Decir, bueno, es únicamente consecuencia de mis acciones negativas. Yo he hecho algo negativo, ahora ha madurado, pues nada,
hay que buscar la solución, y si no tienes solución, pues entonces simplemente aceptarlo como consecuencia de tus propias acciones. Pensar que es como si a nuestras espaldas lleváramos una mochila cargada de, pues, acciones negativas. Todas estas acciones van a dar un fruto en forma de problemas, diferentes tipos de problemas, y en el momento en que ya florece ese problema, quiere decir una carga menos de nuestra mochila, una negatividad menos que estamos cargando con nosotros, porque ya está madurando. Y entonces significa que nuestra mochila de acciones negativas cada vez está más ligera. Así, si lo pensamos así, pues el problema ya no lo vemos tan grave, tan absorbente, sino que lo vemos como consecuencia de nuestras acciones, y por lo tanto esa carga de acciones negativas se va aligerando. Para los que son realmente practicantes, más serios, es decir, para aquellos que realmente ya han avanzado más en el camino y han aplicado las enseñanzas en su vida, las han interiorizado en su vida, entonces no solo no se dejan agobiar por los problemas, sino que además piden tener más problemas, que vengan más problemas. Nosotros ni siquiera soportamos los poquitos problemitas que tenemos, pues hay seres mucho más avanzados que no solo soportan sus problemas, los llevan muy bien, sino que además piden tener más problemas. ¿Por qué? Pues porque entre más problemas están creando más condiciones para acumular virtud, se vuelven condiciones para acumular méritos, y entonces disfrutan de esos problemas porque son oportunidades para acumular virtud. Pero todo esto, el poder sobrellevar bien los problemas, de tener una mente mucho mejor a la hora de tener problemas, o incluso llegar a un momento en el cual no solo soportemos los problemas, sino que además queramos más problemas porque los convertimos en virtud, pues es basado en confiar en esta ley de causa y efecto. Ya mam me ma chuma sabres lo jo ma jo je te jo ma res no yang jo dur 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 lo jo ka zai no zun de xia de o ke xin bu res no mi xia da me ma ju sa me lo na xin ge bu des yu xia na yang jo te le dur 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 res ni ta da ya bu xin ge du zun ma ka la ya bu ta me o te chu mu res i da chuo gu lo jo da ta ga la ga da ke yu lo jo xin ge de ka ga da bu da bu res ko ba te le xi bu du res no. Ahora que se la ponía el ejemplo de una persona que sí es muy inteligente y otra persona que no es tan inteligente, y por eso al que es muy inteligente con muy poquito esfuerzo consigue buenas notas, y otro que no es muy inteligente, pues por más que se esfuerza no consigue excelentes notas. Y como que se la nos había dicho, pues es de ser más o menos inteligente, pues también depende de las causas que hayamos creado en el pasado, del tipo de acciones que hayamos creado en el pasado y que han madurado o con mucha inteligencia o con poca inteligencia. Pero si hay alguno que dice que no, pues que estudia pero no le va muy bien, y dice, bueno, es porque no crea las causas para ser muy inteligente, para ser muy listo, y por eso me va tan mal en la escuela, pues ya está, pues ¿qué voy a hacer? No tengo la inteligencia, pues, y dejarlo, olvidarnos y no hacer nada, decir, pues ya, ¿qué voy a hacer? No he creado las causas para ser inteligente y ya está. Pues eso sería una actitud muy, muy negativa, no sería apropiado, porque si ahora no ponemos esfuerzo de nuestra parte, entonces nunca lo vamos a conseguir. Cuanto más podamos esforzarnos para el estudio, mucho mejor para nosotros. Si hay unas personas que son muy inteligentes y con muy poco esfuerzo lo consiguen todo y lo conocen todo y lo comprenden todo, es porque ellos en el pasado, en vidas pasadas, tal vez se esforzaron muchísimo, estudiaron mucho, y por eso ahora pues se han familiarizado tanto con un estudio, y por eso ahora pues se les da muy fácil. Si nosotros tiramos la toalla porque decimos que no podemos, porque no somos inteligentes, pues entonces nunca lo vamos a conseguir. Si ellos en el pasado se esforzaron tanto y ahora lo consiguieron, ahora nos toca a nosotros esforzarnos mucho en el estudio para que llegue un momento en que se nos facilite y con muy poco esfuerzo poder
entender muchas cosas, comprender. Ahora que se la pone el ejemplo del estudio, porque es algo que es muy parecido al estudio de las enseñanzas, al estudio del budismo. Es decir, así como entre más nos esforcemos con el estudio, cada vez tenemos una mayor comprensión, pues con el budismo es igual. Entre más, al principio no lo entendemos muy bien, nos cuesta mucho trabajo, pero entre más pongamos esfuerzo y más nos vayamos familiarizando con estas ideas, pues cada vez nos es menos difícil comprender y aplicarlo. Y si ahora, pues, Geshe-la se ha dedicado tanto tiempo con tantos ejemplos de explicarnos esa ley de causa y efecto, es porque es muy importante. Porque si nosotros logramos realmente una confianza en la ley de causa y efecto, entonces nos va a ayudar mucho a la hora de los problemas. Porque cuando tenemos un problema, no solo está el problema, sino que además nuestra mente va alimentando ese problema. Va creando muchos pensamientos, muchas ideas, muchas preocupaciones, muchas angustias, mucha desesperación, muchos pensamientos va creando. Y lo único que hacen es engrandecer más el problema, pasarlo todavía peor de lo que es. Si uno, pues, confía en la ley de causa y efecto, entonces cuando tiene un problema, pues inmediatamente piensa: estoy pasando por esta situación porque en el pasado algo malo he de haber hecho, una acción negativa he hecho y ahora ha madurado, y pues ya está, simplemente estoy experimentando el fruto de mis propias acciones. Y entonces ya no le das tanta fuerza a la preocupación, a la angustia, sino que lo aceptas, sabes aceptarlo, porque es consecuencia de mis propias acciones y ya está. Porque cuando una persona no se plantea la ley de causa y efecto, no confía en ella, entonces cuando surge un problema, pues empieza a cuestionar: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué yo? Si yo no me lo merezco, etcétera. Y entonces nada más estamos creándonos a nosotros mismos más angustia, más desesperación, más pensamientos que solamente están engordando a ese problema. En vez de tener, ya está el problema en sí, por la que lo estamos pasando mal, pero además nosotros lo estamos engrandeciendo mucho con nuestros problemas, con nuestros pensamientos, con nuestro por qué a mí. Y si nosotros estudiamos lo que son las enseñanzas, nos va a ayudar cada vez a entender más la ley de causa y efecto. Y entre más la podamos entender, también confiamos más en esa ley. Y por lo tanto, en el momento en que tengamos un problema y empiezan, porque es un hábito que tenemos, empezarnos a preocupar, a angustiar y empezar a ver todo lo mal que nos va a ir o que lo vamos a pasar, y entonces esos pensamientos empiezan a surgir. Pero si tú confías en la ley de causa y efecto, sabes cómo pararlos, sabes detenerlos, sabes que el problema parece que siempre viene acompañado de preocupaciones, pero si tú confías en la ley de causa y efecto, esas preocupaciones las aleja. ¿Mm?
Todos queremos ser felices. Y de hecho experimentamos ciertos momentos placenteros de felicidad, incluso hasta pequeñitos, como por ejemplo, en un día muy caluroso, hace mucho calor, y de repente aparece una brisa fresca que te está refrescando y es muy agradable en un día caluroso, pues algo tan sencillo como una pequeña brisa que te está refrescando, el hecho de que tú puedas sentir esa brisa, de que te esté refrescando, es algo placentero. Y entonces es consecuencia únicamente de una acción virtuosa. Algo bueno has hecho y por eso ahora se experimenta con algo tan sencillo como una brisa fresca. Y a veces, cuando experimentamos un sufrimiento y a veces pequeñito, como por ejemplo que en la mano te salga un granito y a lo mejor no es nada serio, pero o es un rasponcito y no es nada, pero te molesta, tocas algo y te está lastimando o te pica, pues es un malestar, sigue siendo un malestar. No es muy grave, no es nada, pero molesta. Pues ese pequeño malestar, por muy pequeño que sea, también es consecuencia de una acción negativa. Todo placer, toda situación agradable es consecuencia de acciones virtuosas. Y toda situación desagradable, como un granito, un raspón, lo que sea, es consecuencia de acciones negativas. Por eso se hace tanto énfasis en conocer cuáles son las acciones virtuosas y cuáles son las acciones negativas, para así saber cuáles son las que debemos acumular y cuáles las que debemos evitar. Y claro, todo esto que nos ha estado explicando es para entenderlo a un nivel muy general, más bien a un nivel más burdo, cómo funcionan las acciones virtuosas y cómo funcionan las acciones negativas. Pero para profundizar en ello, para conocerlo cada vez a un nivel más profundo, más sutil, pues para eso necesitamos más estudios de nuestra parte, más investigación, más análisis, más lectura, porque si esperamos que en una pequeña charla de una hora o dos horitas poderlo entender, pues lo tenemos difícil, porque es algo que es muy complejo. A lo mejor a nivel general más o menos tenemos una idea, pero la profundidad, la riqueza que esto implica, pues requiere también de un mayor estudio y profundización de nuestra parte. Chile, que va a producir Rushing Marvas, de Wamasas, de Wamasing Marvas, Aranzo, Cotatria, Cotatria, Chi, Kamba, Dalavaniga Salazu, Dogita, Anzo Kamba, Michel Salamas, that was Salamazu, and Dominiti, Duski, and Dominiti, Dodge, Chava Yavasin, Yavuyaris, the number two Gesha, that's in the days. To really Chava Pass. Y bueno, pues lo más importante es conocer cuáles son las acciones virtuosas, qué son esas acciones virtuosas y cuáles son las acciones no virtuosas, las acciones negativas. Eso es básico, esencial, porque si nosotros
las conocemos, entonces ya sabremos cómo dirigir nuestras acciones. Dirigir nuestras acciones a acciones virtuosas en todo momento. Tratar siempre de acumular acciones virtuosas. Incluso aunque sea una acción virtuosa pequeñita, como una ayuda pequeñita a alguien ahí, de repente algo facilito, casi ni es nada. Pero el hecho de esforzarnos a hacerlo es lo que debemos de cultivar, ese tipo de acción de en todo momento cultivar virtud, aunque sea muy pequeñita, aunque parezca insignificante. Hay que cultivar virtud. Y las acciones negativas hay que evitarlas siempre, en todo momento. Aunque sea muy pequeñita la acción negativa, aunque sea insignificante, aunque sea una acción que aparentemente no hace mucho daño, no va a afectar a nadie, o no. Siempre hay que tratar de evitar las acciones negativas. Entonces, es evitar acciones negativas, acumular acciones virtuosas. Y acumular acciones virtuosas aunque sean muy pequeñitas. Y evitar acciones negativas aunque estas también sean muy pequeñitas. Porque así nos adiestramos a acumular virtud y evitar acciones negativas. Si nosotros dirigimos nuestra vida así, pues entonces el hecho de haber tenido un renacimiento como humano, pues ya dio su beneficio. Porque si este renacimiento humano lo dedicamos a acumular virtud y evitar acciones negativas, pues ya estamos haciendo algo útil con este renacimiento humano. Porque a un animalito, a un perro, por más que le digas, eso es una acción negativa, eso es una acción virtuosa, no lo va a entender. Y por más que tú le digas, eso es una acción negativa, no tienes que hacerlo, no lo va a entender, su cerebro no da para más, no puede entender cuáles son las acciones virtuosas, cuáles son las acciones negativas, y por lo tanto no distingue una de otras, y por lo tanto no dirige sus acciones a acciones virtuosas y evitar acciones negativas. Por eso dice, en el budismo se dice, los animales, como el perro que anda con sus cuatro patas en el suelo, no tiene la inteligencia suficiente para distinguir entre la virtud y la no virtud. El humano, que anda con dos piernas, tiene inteligencia y por lo tanto sabe distinguir entre la virtud y la no virtud. Entonces, tú como humano tienes que actuar diferente a los animales. Tus acciones tienen que ser diferentes a los de los animales. Lo que quiere decir Geshe-la es que nosotros tenemos que hacer de esta vida humana algo muy significativo. Pero ¿de dónde proviene nuestro sufrimiento? ¿Cuál es la raíz que origina el sufrimiento? Pues los engaños. Las engaños, o también se llaman emociones aflictivas, son las que ocasionan nuestro sufrimiento. Entonces debemos investigarlas, identificarlas, para poder destruirlas. Lo que origina nuestro sufrimiento, dice que será, hay algo más. Por una parte están, pues, las emociones aflictivas, que originan todas las situaciones desagradables que experimentamos, pero también la actitud egoísta. Esa también es la que nos lleva a experimentar situaciones no deseadas. Porque tanto los engaños o emociones aflictivas como el egoísmo nos impulsa, nos mueve a crear acciones negativas. Y acciones negativas, sus efectos van a ser de sufrimiento.
Y bueno, ¿cómo es que van surgiendo estas emociones aflictivas? Pues bueno, primero, lo primero es porque nosotros nos estamos identificando nosotros mismos con un yo. Nos estamos pensando en un yo, este yo, y nos empezamos a identificar con este yo y nos empezamos a aferrar a esta idea de este yo. Y aquellos que benefician a este yo, pues ellos los considero mis amigos y me apego hacia ellos. Y aquellos que no están satisfaciendo a este yo, que no le están beneficiando, pues entonces los considero como mis enemigos. Y entonces de ahí a los amigos generamos apego y a los enemigos les generamos aversión, desprecio. Y de ahí empiezan a surgir todo, de esa clasificación de amigo, enemigo, apego, enfado, pues ya empiezan a surgir las emociones aflictivas, que son el orgullo, la envidia, el enfado, etc. Por eso, lo primero que hay que hacer es identificarlos para destruir estas emociones aflictivas. Y eso es lo que nos está tratando, lo que las enseñanzas budistas tratan de ayudarnos a destruir estas emociones aflictivas. Porque, como hablando de estas emociones aflictivas, hablando del deseo o del apego, el deseo a objetos o a personas, y entonces tú lo que quieres cuando deseas algo, pues eso implica como quererlo tener, ir acumulando tanto objetos como amistades, personas, etcétera, con lo que tú generas apego. El apego es algo muy malo, nos hace mucho daño. Se utiliza una analogía del apego. El apego es como si en un folio de papel le cayera aceite. Empieza a esparcirse y además esa mancha de aceite luego es muy difícil de quitarla. Y es que el apego es algo que está continuamente presente en nuestra mente sin darnos cuenta. Porque el apego es algo muy difícil de identificar. Y es muy difícil de identificar lo negativo del apego. Por supuesto que el aferramiento al yo es muy negativo, es de donde surgen todos los engaños. Pero es todavía más dañino el apego porque es lo que en este momento nos está haciendo daño, lo que en este momento invade nuestras mentes y nos hace daño. Y cuando hablamos del apego o del deseo, muchos piensan en el sexo opuesto o en una chica o en un chico, el deseo hacia una persona. Pero no es solamente ese apego hacia personas. Ese apego se puede generar hacia cualquier objeto. Uh-huh.
Y bueno, ¿cómo funciona? Más o menos para darnos una idea, y dice Geshe-la, con algo que no tengo yo mucha experiencia, en eso yo creo que ustedes tendrán más experiencia que yo, que es la relación de pareja. Que, por ejemplo, cuando en una relación de pareja es muy fácil que esté presente el apego. Y se ve cómo está el apego presente, porque cuando en algún momento esa pareja se separa, una se va lejos, pues entonces el otro no puede estar. Está muy... le falta algo, está desesperado, le falta algo, no puede disfrutar de ese tiempo de soledad. Está muy apegado a la persona y le hace falta. Y si, o también si la otra persona a la cual le tiene mucho apego sonríe, pues él se siente también con muchas ganas de sonreír. Si está mal, pues él también se siente muy mal. Pero eso es por una gran mezcla del apego. Vale, entonces, en cuanto al apego, pues precisamente cuando nos hace un signo de que tenemos un fuerte apego hacia alguien es cuando esa persona no está, estamos mal, la pasamos mal, experimentamos un sufrimiento por la falta de esa persona. Entonces es así un signo de cómo el apego nos está haciendo daño. Pero no solo está el apego, también está el enfado. El enfado que... No, dice Geshe-la, no me voy a dedicar a hablar aquí de todas las desventajas, todas las faltas producto del enfado, pero nos podemos dar cuenta claramente de que cuando hay enfado, la propia persona que se enfada está mal, se siente mal, es infeliz, pero también el enfado produce una infelicidad a quien le rodea. Y se ve muy claro cuando una persona es una persona que se enfada bastante, está con mucha facilidad se enfada, pues vemos que la gente que está a su alrededor está muy al pendiente, a ver si no se va a enfadar. Y entonces no están felices, también están sufriendo junto con la persona que se enfada con facilidad. Entonces, el enfado te crea sufrimiento a ti y a los que te rodean. Chatani dojar la bres, in that day, Nimbukum, Chaba Nimbuk, Harikongura, Sinner, Lula Chaba Chaba in, Lugin Mikongures, Dagana Sutra, the very young Debangu Yaris, Sonsola Chaba Chaba in, Nimbumel, some longers, Kai, Trene, Medaberashi, Konsola Medaberashi, Susan Medaberashi, Penasuzo, Peshavi, Chita, Susan Motaya, which you know. Y bueno, hablando, continuando con el apego, cuando identificamos el apego y vemos que estamos generando mucho apego, deseo hacia un objeto, podemos aplicar antídotos para que nos ayuden a disminuir ese apego. Por ejemplo, si tenemos un fuerte deseo hacia una persona, pues hacia una persona, pues entonces la manera
minorizar ese apego es pensando, por ejemplo, si es un apego más bien físico, pues ver que ese cuerpo no es perfecto, ver fealdad en ese cuerpo, verle o a esa persona, verle sus aspectos negativos, verle, porque también tendrá aspectos negativos. Entonces, cuando tú ves lo negativo, la fealdad de su cuerpo, que no es tan perfecto, entonces pues te ayuda a no seguir alimentando más ese apego, que no siga creciendo, sino al contrario, que vaya disminuyendo. Pero el apego no solo surge hacia otra persona, también puede surgir hacia un sonido, hacia un olor o hacia cualquier tipo de objeto. Entonces, para romper con ese apego, pues primero tienes que darte cuenta de que el objeto en sí al cual generas apego no tiene esencia misma, no, en cualquier momento se deteriora, que es impermanente, que está cambiando momento a momento. Verle el aspecto negativo también para no seguir alimentando al apego, verle que no tiene esencia, que está cambiando completamente. Y apego también podemos tener al dinero, pues también ve que no tiene esencia, que no es, ver el aspecto negativo, ya no seguir viendo el aspecto atractivo, sino el aspecto negativo, para romper con el apego. O si tienes apego a tu coche, que si es un coche muy bueno, muy bonito, qué color tiene, wow, y si sigues pensando así, lo único que haces es alimentar el apego. Entonces, date cuenta que el objeto, en este caso el coche, es impermanente. Poco a poco se va deteriorando. Cada vez le van saliendo más cositas que se estropean. Va a haber un día que ese coche pues tenga un fallo, ya no sirva, se descomponga. Cada vez el coche va cambiando, va envejeciendo, va acumulando kilómetros, se va echando a perder, se va rompiendo. O a lo mejor no, el coche te dura mucho, pero el que se muere eres tú, y ya te tienes que separar de tu coche, porque también eso hay que ver, te vas a tener que separar del objeto. Pensar, analizar, ver los aspectos negativos, dejar de ver al objeto tan atractivo, nos va a ayudar a romper con el apego. Y bueno, con respecto al enfado, pues ya sabemos lo negativo que es ese enfado. Y no me voy a meter más en hablar del enfado. Así que vamos a lo que es la raíz de donde provienen todas estas emociones aflictivas, que es el aferramiento a un yo, el aferrarse a una identidad. El aferrarse a una identidad es lo que origina la causa raíz de todo sufrimiento, porque es la causa raíz de todos los engaños. Entonces, si nosotros logramos destruirla, pues estamos destruyendo a su vez todos los demás engaños, todas las demás emociones aflictivas. Porque y tal vez sea únicamente el budismo el que nos plantea cómo destruir este aferramiento a la identidad, porque tal vez sea únicamente el budismo el que te está hablando sobre la ausencia de identidad. Y tal vez nosotros decirlo de palabra es muy fácil, ausencia de identidad, ausencia de identidad, ¿vale? Y ya es, la ausencia de identidad es lo opuesto al aferramiento a la identidad. Pero para poder entenderlo, pues tenemos que profundizar más, tenemos que saber qué significa esa ausencia de identidad. Nos estamos identificando con algo que realmente
nos estamos identificando con algo que vemos como algo primordial, importante, como sagrado, cuando en realidad eso por sí mismo no está, no existe. Bueno, entonces, pero ¿cómo llegar a comprender esa ausencia de identidad? Pues lo primero es, pues, con lo que Geshe-la ha comenzado la charla, que es evitar acciones negativas. En especial, evita las 10 acciones negativas. Cuando nosotros evitamos las 10 acciones negativas o simplemente evitamos crear acciones negativas, eso significa ética. Y la ética es la base de todas las buenas cualidades, de todos los logros, de todo lo que queramos conseguir, pues tiene que partir de la ética. La ética es de donde van a surgir todas nuestras buenas cualidades. Así como por ejemplo todas las plantas, todo árbol, todo, toda flor surge de la tierra, ¿vale? Y gracias a la tierra, pues no solo surgen las plantas, sino que le da sostén a la vida, tanto de animales, a la vida humana, a toda la vida está basada en la tierra. La tierra sería la base de donde surge la vida. Pues la ética sería como esa tierra, como esa base de donde surgen todas las cualidades. Y también podemos preguntarnos, bueno, entonces ya manteniendo una ética, ya es suficiente, ya ahí ya hemos completado el trabajo. La respuesta es no. Porque como en cualquier otra cosa que tú haces, necesitas que tu mente esté en lo que estás haciendo, esté concentrada en lo que está haciendo. Porque si nuestra mente está dispersa, distraída y pensando en un montón de cosas, pues como en la vida cotidiana, si tú estás haciendo algo pero estás pensando en otras cosas, pues no vas a hacer bien tu trabajo, no te va a salir bien lo que estás haciendo. Como si ahora, si están pensando en la comida, en la cena, pues ya no estás concentrado en lo que estamos haciendo aquí. como por ejemplo, si estamos haciendo la comida, pero estamos pensando en otra cosa y estamos completamente distraídos, pues es muy fácil que se nos queme la comida. Por eso sabemos, por experiencia, que una mente bien enfocada en lo que hacemos, una mente concentrada, nos va a llevar a realizar un trabajo mejor, porque estamos enfocados en lo que hacemos. Así que, aparte de la ética, necesitamos de la concentración. Pero si, por ejemplo,
Vale, pero si nos quedamos solo con la concentración y si queremos comprender qué es esa ausencia de identidad y en nuestra mente nada más tenemos fijado ausencia de identidad, pero no lo investigamos, no lo analizamos, sino estamos enfocados en ausencia de identidad, como si sería lo mismo como si estuviéramos enfocados en una vela. En una vela estamos concentrados en la vela, no pensamos en nada más, solo en la vela, estamos bien concentrados. Pero tener ese tipo de concentración nos va a servir de algo, realmente ya ahí se culmina el trabajo. La respuesta es no. Por supuesto que necesitamos concentración, no cabe duda que es muy importante, pero no nos podemos quedar únicamente a nivel de concentración. Y bueno, aquí en Occidente dirían el cerebro. Nosotros como humanos tenemos un cerebro con una gran capacidad y tenemos entonces que utilizar nuestro cerebro. En budismo dirían no solo no es el cerebro, sino nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, tenemos que desarrollarla, tenemos que utilizar nuestra inteligencia, porque quiere decir, no solo basta con tener concentración, sino que hay que utilizar nuestra inteligencia para investigar, para ver la realidad, para decir, bueno, esto va de acuerdo con la realidad, es así, no es así, investigarlo. Si estamos hablando de la ausencia de identidad, la manera de comprenderlo es a través de utilizando la inteligencia. Utilizando la inteligencia para analizar, investigar y cuestionarse. Si, ¿dónde está el yo? ¿Con qué este yo? Para mí, ¿dónde está? ¿Con qué lo estoy identificando? Y si es mi cuerpo, ¿en qué parte de mi cuerpo está? Empiezas a investigar, hasta que llega un momento en que puedes comprender qué significa la ausencia de identidad. Y entonces, hablamos de que requerimos de adiestrarnos en tres puntos. El primero, la ética. Segundo, la concentración. Y en tercer lugar, la sabiduría. Necesitamos ética, concentración y sabiduría. Estos tres puntos no son únicos del budismo. En otras muchas religiones también nos hablan de desarrollar la ética, la concentración y la sabiduría. Pero cuando nosotros le llamamos adiestramientos superiores, se refiere a que la sabiduría de la que estamos hablando, ese análisis, esa comprensión, sea en relación a la ausencia de identidad. Porque ausencia de identidad es algo que se explica principalmente dentro del contexto budista. Y por eso, cuando habla de los tres adiestramientos superiores, se refiere dentro del contexto budista a la parte de sabiduría, especialmente enfocada a la ausencia de identidad. Y bueno, estamos hablando de ausencia de identidad, entonces hay que investigar para saber qué es esa ausencia de identidad. Pero antes que nada, Geshe-la quiere hacer una pequeña bromita.
personas que tienen muy poco cabello, podemos decir que hay cuatro. Pero para el resto, aparte de los cuatro que pues no tienen pelo, para el resto nuestro pelo es algo muy importante. Y lo cuidamos y cada uno, mi pelo rubio, mi pelo rojizo, mi pelo negro, mi pelo marrón, nos identificamos con pelo. Es algo que para nosotros es importante. Nosotros tenemos una idea de mi pelo. Y a esa idea de mi pelo lo consideramos importante, por eso lo cuidamos, lo tratamos de mantener bien, etcétera, porque es mi pelo. Pero ¿dónde está exactamente, dónde está lo que tú llamas mi pelo? Porque si empiezas a investigar, empiezas a ver, a separarlo por sus partes, vas a encontrar muchos pelos, pero cada uno de esos pelos no es lo que forma el conjunto de tus pelos, es un pelo o eso es otro pelo, pero pelo en sí, lo que tú llamas mi pelo, cuando lo empiezas a separar por sus partes, en sí mismo no lo encuentras. Al igual que nuestro cuerpo, para nosotros nuestro cuerpo es algo importante. Y eso es para todos nosotros, lo consideramos algo importante en nuestro propio cuerpo. Y dice Gesela, para nosotros pensamos que nuestro cuerpo es muy sagrado, muy especial y por eso lo cuidamos. Pero la verdad es que nosotros somos esclavos de nuestro cuerpo. Que si nuestro cuerpo tiene hambre, pues hay que conseguirle comida. Que si tiene frío, hay que conseguirlo para taparlo. Que si tiene calor, hay que buscar ropa que sea fresquita para que esté bien. En realidad, se supone que nosotros tendríamos que ser los jefes de nuestro propio cuerpo, pero la verdad es que somos esclavos de nuestro cuerpo y todo nuestro esfuerzo, porque trabajar, nuestro trabajo, pues requiere de mucho esfuerzo, sacrificio de nuestra parte. Y mucho de nuestro sacrificio que hacemos para trabajar, quien se está llevando las recompensas de eso es nuestro cuerpo, porque lo estamos alimentando, lo estamos protegiendo, le estamos dando ropitas, etcétera. En realidad, sin darnos cuenta, somos esclavos de nuestro cuerpo, trabajamos para nuestro cuerpo. Y nos identificamos mucho con este cuerpo, por eso estamos esclavizados a veces a nuestro cuerpo. Y ese cuerpo, mi cuerpo, ¿dónde está exactamente? Lo empiezas a buscar. A estas personas que son enfermeros o enfermeras que se dedican a la medicina, pues saben exactamente que el cuerpo está formado por muchos elementos, no es solo uno, sino son varios. Dentro de nosotros hay un montón de órganos, hay un montón de huesos, por eso hasta los enumeran los huesos que hay, los órganos, las arterias, las venas, hay un montón de cosas dentro de nuestro cuerpo. Y todo eso es lo que van dando lugar a nuestro cuerpo, pero exactamente cuerpo, mi cuerpo, exactamente dónde, la esencia de ese que llamamos mi cuerpo, búscalo por todas las partes que forman el cuerpo. Exactamente, no vas a encontrar un lugar donde puedas señalarlo y decir, esta es la esencia de mi cuerpo, este es, porque en realidad son,
son partes que en su conjunto van a dar lugar a lo que nosotros llamamos cuerpo, pero el cuerpo en sí, si lo buscas, no lo encuentras. Y poco a poco vamos a ir, claro, esto es desde el aspecto más burdo, pero poco a poco se va yendo a un punto más y más sutil. Y si nosotros le empezamos a darle vueltas a estas ideas, a estos pensamientos, lo vamos poco a poco a ir comprendiendo. Pero si nosotros ni siquiera nos los planteamos ni lo pensamos, pues entonces muy difícil llegaremos a entender a lo que se está refiriendo. Porque nosotros nos estamos identificando claramente con una idea y con nuestro cuerpo, y por eso decimos tengo frío, tengo hambre, tengo calor, y en realidad es porque tienes una idea muy sólida de que existe ahí algo que es mi cuerpo, como si existiera por su propio lado, como si existiera independiente, como si fuera único. Y cuando en realidad, cuando lo empiezas a investigar, empiezas a buscar dónde está exactamente ese cuerpo, no lo encuentras exactamente ese, porque ahora lo identificamos como algo sólido, como algo que existe independientemente, que existe por sí mismo. Pues bueno, cuando lo empiezas a buscar, no lo vas a encontrar. Así como tú lo estás identificando, no lo encuentras. Es un mero conjunto de partes al cual tú has llamado cuerpo. Por lo tanto, es meramente etiquetado. Pero para poderlo entender requiere de mucho análisis de nuestra parte. Porque hasta ahora nosotros tenemos una idea muy clara de lo que es mi cuerpo, como algo sólido, independiente, existiendo por sí mismo, por su propia naturaleza. Y esa idea creada por nosotros mismos, por nuestra propia mente, no solo es que no los creemos, sino que nos aferramos a esa idea. Y precisamente por aferrarnos a la idea de que hay un yo independiente, es inherente, pues de ahí nos lleva a crear muchas acciones negativas que son la causa del sufrimiento que no queremos experimentar. Y es que en realidad es un conjunto de partes lo que da lugar al cuerpo, y nosotros a ese conjunto de partes nosotros le etiquetamos el nombre de cuerpo. Sin embargo, nosotros pensamos en mi cuerpo como si fuera algo permanente, independiente de causas y condiciones, completamente independiente, único y existiendo por su propio lado, inherentemente existente. Pero en realidad no es así, es un conjunto de partes al cual nosotros llamamos, pero es un conjunto de partes lo que le llamamos cuerpo. Pero nuestra mente, cuando lo ve como algo independiente, permanente,
existiendo por sí mismo, pues entonces se aferra a esa idea. Y eso es lo que nos lleva, lo que nos crea problemas, porque esa idea de aferrarnos a un yo inherente nos lleva a crear acciones negativas, nos lleva a crear acciones para seguir estando, experimentando sufrimiento. Cuando nosotros poco a poco manejamos la idea de que no hay un yo permanente, ese no es permanente, no existe por sí mismo, poco a poco vamos a ir manejando esa idea, poco a poco va a haber mayor comprensión y poco a poco se va a ir yendo de mejor a mejor a mejor. Por eso necesitamos conocer lo que es esa ausencia de identidad y identificar esa ausencia de identidad. Para ello, pues por supuesto que necesitamos de mucho razonamiento, de mucho análisis por nuestra cuenta, pero no solo eso, también necesitamos de acumular mucha virtud, muchos méritos. Por supuesto que contemplar, pensar en la ausencia de identidad, tratar de comprenderlo, analizarlo, ese tipo de análisis es un análisis virtuoso y eso te está llevando a acumular méritos. Pero además de ello necesitas apoyarte en acciones virtuosas, porque la idea de un yo independiente, inherente, está muy aferrada, muy arraigada en nosotros. Y no va a ser fácil destruirla. No es un proceso fácil comprenderlo. Y requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte. No solo de análisis, sino también de acumular mucha virtud. Porque entre más virtud, más méritos. Y entre más méritos, pues poco a poco habrá una mayor claridad para entender esa ausencia de identidad. Porque todo sufrimiento es producto de no conocer la ausencia de identidad. Precisamente esta ignorancia en relación de la ausencia de identidad es la fábrica de todo el sufrimiento. Y mientras no nos quitemos de esta ignorancia, pues seguiremos dentro de la existencia cíclica. Esto es para José. José, no te creas que nos estamos desviando del tema de la carta de un amigo. Dentro de, si recuerdas, en el punto en el cual nos quedamos de la carta de un amigo, estamos en un verso que precisamente está hablando acerca de la vacuidad, de la ausencia de identidad. Entonces, seguimos en ese mismo punto de la ausencia de identidad. Pues dentro de la carta de un amigo, que es el texto que estamos viendo, pues lo dejamos ahí, seguimos en ese mismo punto que hablas acerca de la vacuidad o ausencia de identidad. Pero para el resto de las personas que estamos aquí, ya sea que queramos volar, si queremos volar hacia la liberación,
de la existencia cíclica, o si queremos volar todavía más alto hacia el estado de un Buda, la Budeidad, pues necesitamos, como todo pájaro que vuela, dos alas. Lo que nos ha explicado en este momento acerca de la ausencia de identidad vendría siendo el ala derecha del pájaro para poder volar, para volar ya sea a la liberación o al estado de un Buda. Pero nos hace falta una ala. Esa ala, si lo que queremos es volar a la liberación, entonces la ala que nos falta es la renuncia. Y bueno, hablar de renuncia es todavía hablar muchísimo más, pero es la renuncia. La renuncia es la otra ala que nos falta. Pero si lo que queremos es volar hacia el estado de un Buda, entonces no solo tenemos que tener el ala derecha de la ausencia de identidad, nos falta el otra ala, que sería la mente de la iluminación, la mente de la bodhicitta. Y así se puede volar, ya sea a la budeidad o con la renuncia, hacia la liberación. Si una persona consigue estas dos alitas, de la mente de la bodhicitta y de la ausencia de identidad, si consigue sus dos alitas, pues no cabe duda de que volará directito al estado de un Buda. Bueno, ya en realidad ya se ha terminado la hora, pero que si hay alguna pregunta, solo será una. Si es que hay una. Entonces, Corán. Sí. Supongo que la sé, pero sí. A lo mejor hay algún matiz. Supongo que no irán insultando o haciendo alguna cosa. Ah, no, para tener problemas. No. Claro, vale. Porque enseguida te los cogerías, claro. Sí, no. O supongo que es a través de la virtud ir pidiendo no al más allá, sino a su vida, que le vengan problemas, pero claro, se va a estar portando mejor cada vez, y a la vez pidiendo que le pasen cosas. Hombre, son unos cuantos, no todos funcionan así, supongo, cuando se están iluminando, pero al menos tienen eso. Entonces, ¿pueden decir algo más sobre el tema? Vale, la pregunta que está haciendo más bien es una confirmación, como dice. Los seres, hemos estado hablando de unos seres que están más avanzados, y están más avanzados en el sentido de que ellos no solo no quieren sufrir, sino quieren más y más problemas, están pidiendo más y más problemas. Que si eso significa que se están insultando a más gente para tener más problemas, o si, por ejemplo, o a qué se refiere con querer más problemas, le están pidiendo a la vida o a no sé si al más allá, a alguien, si tener más problemas. O si no necesariamente todos los que buscan la iluminación tienen que estar buscando más problemas. Si es, va por ahí. Entonces. Sí, yo lo entiendo. Es decir, quieren más problemas para poder limpiarse más. Exacto. Está claro. Bueno, a ver qué. Bueno, vale. Geshe-la. Talapsa. Geshe-la. Tanasunso. Kange kikola sun a mi chopa chenpo tenso kange manga yongwa shos molang gyegi duwa yine kanes kange manga yongi res mi lamka la dro tu ducha chene ducha lavne pena lamka la dro na kiran kupare kiran kumare lamna di du kange marun yongi repa dindes chawa nyempa chegi repes peche chawa nyempa chegi mare sankidus kuranso yine salpo mesan kane shugiyos chi chena kuranso mi yaru chene kane maru molang yagi yores ingres yarmena suso dipa shaye ki chetu kane manga yongwa shos molang yagi repesa
Tenso tanga di kange manga yung washo molan kya yung repesa chiche na kasha di molan dinde yung yung maresa kanga lo tong tong na yung yamne siya lugu robo res sanje salde de y bueno si estos grandes practicantes están deseando tener más y más problemas es porque les está dando a ellos la oportunidad de acumular más y más mérito, más y más virtud, porque vale, y aquí te contesta la otra pregunta que hacía, si todos los que buscan la iluminación tienen que generar este tipo de mente, de desear más problemas, y ella le dice, por supuesto que sí, todos los que buscan alcanzar el estado de un Buda están implicados totalmente en la práctica del tonglen, del dar y tomar, y lo que están tomando, lo que quieren tomar es el sufrimiento de los demás. Entonces, pues ellos, incluso por un solo ser, si tienen que pasar muchísimo tiempo en los infiernos para poder ayudar a un solo ser, a ellos no les importa. Ellos dicen, me voy a los infiernos donde experimente mucho sufrimiento con tal de poder ayudar a un solo ser. Entonces, para ellos es una, buscan, no les importa experimentar ese tipo de problemas o dificultades con el objetivo de ayudar a otro ser. Y en esa acción ellos están acumulando una enorme, enorme cantidad de méritos. Y eso es lo que los lleva, a fin de cuentas, al estado de un Buda. Tempe nimpor in tu seji so chanchu samcho rinpo che ma ke pana ke ryuchi ke pa nyam pa me pa ya kone kon tu pe wa so página 235 tu sampo te yan de shinte te da kun ki jesu da no shi que lo ha dicho tamche rabtungo tu su chepe yewa tamche kingo akala so tu nampad daki que we sawa di kun sambo choche rabtungo uno de los que no tienen pelo.